Fotienda es un encuentro entre fabricantes y puntos de venta. Para nadie es ajeno que el 80%, el 80-20, el Pareto se encuentra en la tienda de barrio. Por eso creamos Expotienda, ese momento en donde tanto fabricantes como tenderos se encuentran para hacer negocios. La nueva gente que quiere tener sus negocios y podemos acercarnos a ellos con una nueva alternativa. Nosotros como empresa dirigirnos directamente hacia el cliente, ofreciéndoles muchos beneficios, excelentes precios y como empresa lo principal, las promociones que tenemos. Estos tenderos vienen por ciertos factores medulares que nos pidieron. Lo primero, vienen por su bolsillo, vienen por sus promociones, por los combos, vienen por encontrarse de una manera directa con el fabricante sin intermediarios. El beneficio que van a tener los tenderos es mayor promocional, mayor reconocimiento por parte de nosotros, mayores ingresos por parte de nosotros hacia el tendero. Experiencia principalmente son los beneficios que hemos tenido acá. Mira, justamente que la gente esté cerca de nosotros, nos conozcan mucho más personalmente, ya que muchas veces solamente conocen a tal vez a nuestro asesor comercial y nos conocen como empresa. Pero aquí encuentran no solo eso, sino que mucho más, ya que al no tener exclusividad de categoría, todas las marcas compiten entre sí por darle a este tendero, a esa cadena, a ese eslabón más importante, toda la cadena de distribución, lo mejor y lo más importante que podemos encontrar en el mercado. Conocen nuestros productos, nuestros proveedores, le ayudamos para que los camiones les visiten. La feria nos pareció muy bueno debido a que es un margen de que podemos conocer muchos más clientes en la que han venido a decir el día a día y así podemos crear nuevos clientes para llegar al 100% al mercado. Ese es el mayor beneficio ya que no existen intermediarios entre el cliente final y nosotros como empresa productora. Bien, aparte del tema ventas, puedo recibir cualquier tipo de sugerencias de nuestros clientes y eso nos permite mejorar a nosotros como empresa para poderles dar un mejor servicio. Vamos a ver por esa nota fría, vamos a sacar cuadritos hasta que saquemos a donde tocamos. Vamos, 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 vamos. A ver. Mary Romero. Mary Romero, a la una. Parece que se debería fomentar mucho más este tipo de eventos, ya que, insisto, es un lazo muy importante. Hay muchas personas que desconocen ciertos productos. El poder conocer siempre va a ser importante. Para nosotros es algo importante que nos den y no sé, la empresa que nos brinde esta charla, porque deseamos tener más conocimientos para la venta y llegar al éxito que uno se desea a través de esta venta, ¿no? De este negocio. Porque los datos ya no pueden seguir
así, acostaditos y dejando que todo transcurra. No, hoy en día somos unos tigres que vivimos para no dejar al ir al tiempo. Bueno, en sí te comento que la feria está bien organizada. Vemos que hay bastante flujo de gente, que no había ningún inconveniente, se puede decir hasta ahora, no había ningún inconveniente con respecto a la organización. Creo que está a 10 puntos todo hasta el momento. Sí. Y como Banco Internacional hemos colocado este stand aquí en la feria porque como banco estamos muy interesados en que nuestro producto salga, o sea, se conozca más. Me parece muy importante porque es un contacto directo con los tenderos o con la gente de las tiendas directamente. Es algo que te diré, es un contacto más directo con ellos, entonces puedes escucharlos, todo lo que te comentan, y otra cosa es que podemos tomar más clientes nuevos. Mayor conocimiento al querer emprender un negocio, qué base necesita, qué equipo contable también necesita, porque es mejor tener un equipo contable que te lleve el inventario, un control de inventarios, un tipo que sumamos qué tipo de producto se vende más comúnmente. Entonces eso me parece que eso ha llegado más al cliente y también que puede extender su base de productos dentro de su tienda, que pueda obtener más ingresos gracias a eso. La feria es excelente considerando de que nos da la oportunidad de colocar la marca y hacer publicidad de nuestro producto. Hemos encontrado el nicho del mercado que estaba abandonado, considerando que hay muchos clientes que no hemos llegado y nuestro afán es captar a dichos clientes.